que vas a notar acá es eso. Vos venís 130 por hora y la moto va a 7000, a 135, te dije 7000. Y vas y la moto va a estar caminando. Bueno, acá lo que dice es el material Q345. Es el acero utilizado para hacer el cuadro. Ese es el acero que se utilizó. O sea, bueno, acá usaron marcas que los errores no son sin querer, sino que son errores que se usan para no nombrarlas correctamente. Pero bueno, los que saben, saben a qué se refiere. Donde pueden ver, el peso es en condición de marcha. ¿Sí? No es en vacío, es en condición de marcha, de uso. Así que tener 178 kilos es esta moto. 231, una moto que está en el mercado. Y esta otra también. Sí, pero ese modelo en Argentina no se vendió nunca. Bueno, un estudio de duración, de frecuencia, o sea, se ha trabajado mucho para que nada llegue al conductor. O sea, vos vas a 130, 90, 80, 70, 140, esto no vibra. Pero como dije antes, no es un accidente, hay mucha ingeniería. Son 2 años de ingeniería de muchos ingenieros trabajando en las diferentes partes de la moto. Uno a uno. Significa que el peso en kilos está perfectamente repartido. O sea, acá en el medio la moto pesa tanto adelante como atrás. Estando bien sentado uno, se carga un poco más sobre la rueda trasera. Luego está repartido el peso de la moto. Capaz que alguno vio un video que mostramos nosotros. Acá lo que se quiere mostrar es que fue pensada en un concepto realmente donde el peso, la potencia y las suspensiones te permiten darle un uso muy exigido. Si vos le pones 50 kilos más, a lo mejor eso no lo podés hacer o vas a exigir demasiado las suspensiones cuando la moto caiga. Entonces, bueno, se le puede dar la exigencia en la que se trabajó es superior a la que la mayoría de los que estamos acá le podemos llegar a dar a la moto. La potencia está medida en kilowatts y multiplicado por casi 1.4 te da los 47 caballos que estamos hablando. El torque, 43 newton, presión de compresión y la medida. Por lo que ves, prácticamente es lo que le llaman motor cuadrado, casi tiene la misma carrera que el diámetro. El diseño del asiento, que la forma trapezoidal, o sea que los glúteos te apoyan acá y en el momento de bajar las piernas se angosta y eso es lo que te permite llegar bien al suelo. Esta es la suspensión delantera, 195 milímetros, 160 la competencia de mercado y la otra 140. O sea que de suspensiones, el recorrido que tiene es bastante. A 100 km por hora, plantás los dos frenos al máximo. Te parás arriba de las dos cosas a fondo y la moto se detiene a 100 km por hora sin que exista el mínimo desvío de. De la moto se te va de costado, se te cruzó, de parte. Ahora saliste del asfalto, estás en camino de río, tierra, barro. Mi recomendación, desconecto el ABS de la rueda trasera. Hay que acordarse que cuando uno para la moto y la vuelve a arrancar, vuelve a tener ABS en las dos. O sea, hay que tener, igual te lo marca acá, ¿sí? Te marca la motito. Hay una motito que está dibujada con dos, con una, y cuando desconectas el trasero, está parpadeando todo el tiempo y te está avisando que el trasero está haciendo.